Pero lo voy a invitar a escuchar un tema, El Desabastecimiento. Eso, así se llama la editorial de hoy. Señores, voy a contarles lo del abastecimiento que causa tanto tormento a gente tan refinada. Se quejan de que no hay nada, que no soportan las colas cuando quieren juntar rabia. Golpean las cacerolas. Suena, suena. Suena esta maravillosa canción, se llama, como les decía recién, El Desabastecimiento, y fue escrita y está cantada por Víctor Jara, uno de los más grandes cantautores latinoamericanos. ¿Sabe qué año es? A usted que está ahí del otro lado, es de 1972. Y la situación en Chile con Allende de presidente era muy compleja, ya que, y esto le va a sonar, los formadores de precios y la oligarquía chilena jugaban en contra del gobierno y fundamentalmente de quiénes, del pueblo. Recién ahí, cuando escuchábamos nomás, como decía, ¿no? Se quejan de que no hay nada, que no soportan las colas. Cuando quieren juntar rabia, ¿qué hacen? Golpean las cacerolas. Y ahí vemos que el cacerolear no es un invento argento, ni mucho menos del siglo XXI, no es un invento del siglo 2001, del año 2001, sino de esta clase media chilena antipueblo también, ¿no? Y este producto terminado por el capitalismo que le dio acceso a la vivienda, a un auto, y a partir de ahí lo primero que hacen... y perdónenme, es cagar un poquito más alto de lo que da el culo. A lo que vamos con todo esto, y con eje fundamental en la gran movilización del día miércoles 17 de agosto, hace dos días nomás, es que fue, es y será la lucha contra los grandes formadores de precios, la batalla neurálgica que este gobierno, el nuestro ahora, venimos para acá, ahora sí, saltamos de 1972 a 2022, hace un pequeño salto de 50 años, que este gobierno tiene que dar. No podemos quedarnos más, les digo, no podemos quedarnos más sentados en casa viendo qué es lo que pasa. No somos como esos que se quedan en casa escuchando la radio para ver lo que pasa. Bueno, nosotros no lo somos, ¿no? Y tenemos que estar... ¿Dónde tenemos que estar? ¿Tenemos que estar donde tenemos que estar? Y ese lugar, históricamente, han sido las calles. Creo que nunca las perdimos, las calles, ¿eh? Pero sí, quizás nos quedó cómodo un poco el sillón, y no es para andar a autocriticarnos ni nada de eso, o para que por ahí vos te sientas aludida, aludido, sino más bien que es una reflexión post-pandemia. Sin lugar a duda, la pandemia de por medio que tuvimos, si no hubiera existido la pandemia, nuestra participación en actividades fundamentales como movilizaciones o actos hubiera sido activa, ¿no? O sea, hubiéramos estado en la calle, y no es que es algo que pues decir, no sé qué hubiera hecho el 2020, digo, acá no es que es contrafáctico, o sea, si no hubiera estado la pandemia, hubiéramos estado en la calle, de eso no tenemos duda, sino es cuestión de empezar a enumerar un poco, ¿no? Un sinfín de movilizaciones, como la reestatización de YPF, el matrimonio igualitario, la ley de medios, la 125, cada 24 de marzo, cada 16 de septiembre, la noche de los lápices, cada 10 de diciembre, si quieren, en cualquiera de los años, la marcha de la resistencia, bueno, la lista creo que es enorme, y después acá mis compañeros seguro pueden sumarle, o ustedes oyentes también, todas esas movilizaciones que implican a uno como un ser militante. Y ese ser militante sabe que la calle es nuestro lugar, y nuestro deber, por supuesto, y que en pandemia nuestro lugar no era la calle, por una cuestión de deber de cuidar al otro, a la otra, al otre. Y nótese que el listado este que armamos de movilizaciones en la que hemos estado, son de cuestiones que nos atañen a nosotros en nuestros años de gobierno, marchando, si se quiere, de alguna manera como oficialismo, ¿no? Por eso de que
les decía recién de que sin pandemia hubiéramos estado en las calles. Y este miércoles fue impresionante la movilización, por más que de los medios de comunicación hayan querido bajarle un poco el precio, de andar mostrando imágenes o retoques, lo que hacen siempre los medios, ¿no? Estuvieron los partidos políticos, las centrales obreras, los movimientos sociales. Acá en lo personal, fui a marchar con la FTV Miles de Luis Delía en una columna de más de 3 cuadras de largo, y que a usted oyente se lo recomiendo hacer algún día, de marchar con el compañero Luis, con compañeros de todos los distritos que llegaban, compañeros, compañeras, para apoyar a este gobierno y decirle a los formadores de precios que no pasarán. Aunque no soy erudito en el arte culinario, voy a darles una receta, señoras del barrio alto. Se toman 3 miguelitos, se revuelven con linchaco y en salsa de karateka se lumpenea un buen rato. Porque acá, como nos decía bien Víctor Jara, ¿no? La receta, esta receta que nos estaba tirando, quizás con nombres chilenos, a ver que no, a ver cómo dice. Aunque no soy erudito en el arte culinario, voy a darles una receta, señor. Ahí está. No quiero ser agorero, pero la receta que acá Víctor Jara la personaliza en grandes apellidos de chilenos renombrados, lo podríamos reconfigurar con apellidos como Bullrich Porredón, Pérez Compán, Grobo Copatel o Paolo Roca. Apellidos ilustres si los hay. Preocupa que esta receta que nos trae Víctor Jara también comience aquí por el control de precios y el pueblo movilizado. Más temprano que tarde va a llegar, y ellos están preparados, yo se lo digo, están preparados para desabastecer, para golpear sus cacerolas. Y si hace falta, hacerle un paro de la patronal a este gobierno, a nuestro gobierno. Ya lo hicieron varias veces durante el mandato de Alberto Fernández, los grandes terratenientes y propietarios del agro argentino, el mal llamado campo, hicieron tractorazos, paros, y ahora vienen por nosotros directamente. Así que, ahora sí, vamos a terminar de escuchar esta canción de Víctor Jara para entrar juntos a una reflexión final y empezar con el programa de hoy, que va a recorrer con agenda propia todo lo que los medios decidieron ocultarte esta semana amparados en un tarifazo. Usted que inventó la dieta y come a la americana, que se come a la familia, Barros Lugo y Barros Carpa, como tiene neurastenia por cuestiones de comida, cuando recete otro paro, también pare la cocina. Ahí lo anticipábamos un poco, pero termina en paro la cosa, Paro y cacerolazo de la clase media subyugada al imperialismo. Y no permitamos que los discursos neoprogresistas nos permeen las capas de cuero peronista que tenemos y banquemos en la calle como hicimos este miércoles 17 de agosto a nuestro gobierno. Este gobierno que, como San Martín, a su sombra la patria se agranda en virtud, en trabajo y en paz. Qué lindo. Ya nos dirán que estamos locos, pero me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir, y hoy conjura se hace san martiniano, latinoamericano y de la patria grande. Ayer en la CELAC, Alberto se pronunció por los 2 países bloqueados en nuestro continente liberado, pero no vende eso, ¿no? No vende andar diciendo que Alberto pidió por Venezuela, por Cuba, por un montón de cuestiones que no garpan. Así que vamos a escuchar errores de las banderas en Cancillería, o si se trabó en alguna palabra, o si le sacaron una foto justo pestañeando para que parezca dormida. ¿Saben qué? No nos durmamos nosotros y entremos ahí, no entremos. Tenemos nivel, tenemos con qué, y sobre todas las cosas tenemos las ganas de sacar esto adelante. Así como venimos diciendo programa tras programa, a militar, a militar y a militar. Mi nombre es Felipe Ficina, esto es Conjura Rebelde, y junto a Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya vamos hasta las 17 horas, esperando, como siempre,
que ella vuelva y nos diga qué cosa, que no existe el olvido. No, no.